Hola, ¿qué tal? Muy buena noche, bienvenidos sean, les saludo con mucho gusto desde el foro de este espacio informativo. Ya es fin de semana y por supuesto le tenemos preparadas las notas, la información más relevante generada durante las últimas horas. Y bueno, le invito a que nos acompañe, damos inicio con lo relacionado al vecino estado de Tlaxcala, hasta, bueno, uno de los lugares o de los municipios. También, por supuesto, dentro de lo que es este estado de Tlaxcala, algunas de las zonas hasta donde llega la señal de este canal. En nuestra primera nota relacionado a lo que es aquella zona, aplicarán horario de invierno en instituciones educativas a partir del 31 de octubre y anuncian suspensión de clases por Día de Muertos de lo que será el 1 y 2 de noviembre. En entrevista colectiva posterior del foro Conversaciones Educativas del Siglo XXI, el secretario de Educación Pública del Estado, Tomás Monive Osorno, anunció suspensión de clases el 1 de noviembre, esto con motivo de preservar las tradiciones de Día de Muertos, aunque aclaró que se cumplirán con los 200 días hábiles del ciclo escolar 2016-2017. Nos dejaron a los estados tomar la decisión y nosotros la hemos tomado, que el día primero se suspenderán las clases. A cambio, repito, veremos si clausuramos el año escolar un día después de lo previsto o con actividades extras cubrimos ese día. Por lo que el jueves 3 de noviembre se reanudan las actividades escolares. Además, la Secretaría de Educación Pública del Estado autorizó el cambio de horario de entrada y salida para estudiantes de primaria a partir del lunes 31 de octubre para proteger a los menores de enfermedades respiratorias por el descenso de temperaturas. Es así que el horario para la comunidad escolar del turno matutino es de 8:30 a 13 horas, mientras que para el vespertino es de 13:30 a 17:30 horas. En el caso de preescolar, el horario se mantiene para el matutino 9 a 12 del día y vespertino 14 a 17 horas. Continuando con nuestra segunda nota dentro de lo que es esta noche, este viernes ya 28 de octubre, Comisión Estatal de Seguridad concluye semana de prevención en escuelas tlaxcaltecas. La Comisión Estatal de Seguridad llevó a escuelas de los tres niveles educativos del municipio de Zacualpan pláticas de orientación para prevenir y disminuir hechos delictivos, actividades que concluyeron este 27 de octubre con una demostración de las acciones operativas que aplica la Corporación Estatal. En el Parque Central de la Comuna, el presidente municipal Isidro Nopal destacó que con estas acciones de seguridad, las nuevas generaciones fortalecen valores cívicos y familiares. Es muy importante comenzar con la prevención del delito y desde luego comenzando en las instituciones. ¿Para qué? Para que esto vaya y sea reflejado en el interior de la sociedad. En la clausura de la Semana de Prevención del Delito, las y los estudiantes conocieron de cerca las funciones que realizan los elementos policíacos, como la unidad canina, bomberos, vialidad, proximidad social y el grupo antimotines. Nos sirve mucho para proteger al personal y para, pues, prácticamente no nos van a mover con este tipo de formación que tenemos, que nos están enseñando en el instituto. Es una de las formaciones que nos enseñan allá como aspirantes. Pues ¿cómo se llama? Tenemos que, pues, que poner mucho de nosotros porque el equipo es muy pesado, el escudo es muy, pues es pesado. Fueron 4 días en que cada institución recibió a personal especializado para multiplicar temas en la prevención del bullying, ciberbullying, adicciones y trata de personas. Pues que los policías apoyan a la gente, bueno, diríamos que a la sociedad, y que pues en general pues son personas que quizá que la gente la conozca porque son transas y todo eso, pero pues ayudan demasiado a la sociedad a ser mejores. Pues más que nada nos enseñaron a protegernos, a cómo evadirlos, pues lo que nos puede pasar, que es, pues, a cómo nos podemos proteger de las personas que te quieren dañar o así, que te quieren robar en tu casa. ¿Lo vas a tomar en cuenta? Pues sí, porque yo creo que sí es muy importante para que, pues, no nos encontramos en una situación como esas.
En total se atendieron a 2,669 estudiantes de 6 escuelas de Zacualpan, desde preescolar hasta preparatoria. En la última jornada tuvieron la oportunidad de tomarse la foto del recuerdo con las fuerzas del Estado. Finalmente, dentro de lo que es nuestra última nota de aquella zona y dentro de este tema de interés general, extienden prórroga un mes más para verificar sin multa en Tlaxcala. La Coordinación General de Ecología informó a todos los propietarios de vehículos con terminación de placas 5, 6, 7, 8, 3 y 4 que se extenderá el periodo de verificación sin multa hasta el próximo 30 de noviembre, siempre y cuando corresponda al segundo semestre de este año, a fin de que los automovilistas que debían verificar en los bimestres de julio-agosto, agosto-septiembre y septiembre-octubre puedan hacerlo sin multas y recargos. La dependencia estatal puso en marcha esta prórroga en coordinación con los concesionarios de las unidades ciudadanas de calidad ambiental denominadas UCAS, las cuales se encuentran ubicadas en los municipios de Apizaco, Zacatelco, en la capital tlaxcalteca, en Xicotzinco, Totolac, Nativitas, Huamantla, Tlaxco, La Magdalena, Chautempan y Yauquemecan. Aunque para los días 1 y 2 de noviembre, los verificentros suspenderán actividades, reanudando actividades el día 3. Pues ahí la información referente a todos estos, a este tema y por supuesto en lo particular a los automovilistas para que pues acudan a verificar antes del 30 de noviembre. Por otro lado, y cambiando de información, nos vamos ahora en lo correspondiente a la región texmeluquense, en donde le comento que aseguran camioneta con combustible ilícito en Tianguismanalco. La madrugada de este viernes, elementos de la policía municipal realizaron un recorrido de rutina por la comunidad de San Jerónimo Tianguismanalco, junta auxiliar de San Martín Texmelucan, en donde en la esquina de la calle Emiliano Zapata con Chapultepec localizaron una camioneta abandonada, en la cual localizaron también 4 contenedores llenos de combustible presuntamente sustraído de manera ilícita de ductos de Petróleos Mexicanos, de Pemex. Asimismo, los uniformados verificaron que la camioneta modelo GMC model 2003 de color blanca no contaba con reporte de robo. Sin embargo, pues bueno, al encontrarle los contenedores con el combustible ilícito, fue asegurada y puesta a disposición de las autoridades correspondientes. En una más de las notas, dentro de lo que es aquella zona de Texmelucan, tras saber que el Congreso del Estado estaría aprobando la autorización para que el Ayuntamiento de Texmelucan pudiera solicitar un crédito a una institución bancaria por 1,000,000,000 de pesos y así pagar las 18.5 hectáreas de terreno donde se ubica el tianguis, el presidente municipal Rafael Núñez Ramírez aclaró que su gobierno no está solicitando un crédito bancario para pagar dichos terrenos, sino únicamente recursos extraordinarios para no endeudar al ayuntamiento o al municipio. Y aunque dijo que oficialmente no ha recibido la información de cómo y de qué forma estarían recibiendo el apoyo económico, la comuna esperará para determinar las acciones a emprender y así dar solución al problema del pago de los terrenos del tianguis y no caer en el desacato ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Continuando con otra más de las notas, y ya para ir finalizando con este primer bloque de noticias, implementa Texmelucan operativo Panteones Seguros 2016. Con el objetivo de salvaguardar la integridad física de las personas que acudan a los panteones durante la celebración de Día de Muertos, el Ayuntamiento de San Martín Texmelucan implementará el operativo Panteones Seguros 2016, con el que además se buscará garantizar servicios básicos y se privilegiarán las medidas de seguridad para los texmeluquenses que acudan a las diferentes actividades programadas en el marco de las celebraciones de la vida y la muerte, que se desarrollarán desde este 28 de octubre hasta el 2 de noviembre. Asimismo, Protección Civil recorrerá todos los panteones del municipio con el fin de verificar que no haya enjambres de abejas o avispas y árboles que representen un riesgo para los visitantes, mientras que Servicios Públicos ha realizado trabajos de mantenimiento general y de limpieza para tener en las mejores condiciones estos espacios, que serán visitados por aproximadamente
15,000 personas. Pues ahí la información referente pues a este tema y por supuesto a estos días que estamos pasando de lo que es el Día de Muertos, estas tradiciones que realizamos en nuestro país, que se festejan en nuestro país y por supuesto para todas aquellas personas, en este caso específico de lo que es la zona de Texmelucan. Nos vamos a una muy breve pausa, lo invito a que continúe con nosotros, venimos con más información, ya lo sabe, dentro de lo correspondiente, algunos de los municipios del octavo distrito. En Funerales Oliver innovamos constantemente para ofrecerle siempre el mejor servicio. Contamos con cruz de cedro, pino, aluminio y de metal con el mejor precio y calidad, así como los servicios que usted ya conoce: inhumaciones, exhumaciones, crematorio ecológico, capilla de velación, sala de embalsamado, exhibición de ataúdes, estacionamiento y servicio de carroza. Además, realizamos traslados nacionales, internacionales y desde cualquier parte de Puebla hacia Huejotzingo. Le atendemos las 24 horas, los 365 días del año en Avenida Miguel Jerónimo Martínez, 1101, Cuarto Barrio en Huejotzingo y en Boulevard Forjadores en Manantiales. Llámenos 227-27-60405. Recuerde que el buen trato y calidad no tienen por qué costarle más. Funerales Oliver, certificados ante salubridad. Pregunte por nuestros paquetes a previsión. Funerales Oliver, cumpliendo 20 años a su servicio, gracias a su confianza. Lo maravilloso de la solidaridad es que puede cambiar un montón de cosas. Pequeños gestos como un poco de alegría, una partecita de tu tiempo, son los que hacen falta para construir una sociedad más fuerte. Sabemos que hay gente abandonada y gente que elige taparse los oídos, pero también hay miles que nos iluminan la vida y hacen el camino un poco más llevadero. En definitiva, la solidaridad significa muchas cosas, pero básicamente se trata de compartir. Gracias por acompañarnos, damos continuidad a la información preparada para este segundo bloque y por supuesto dentro de lo que es la emisión de este viernes 28 de octubre de 2016, dentro de lo que es este espacio informativo. En nuestra nota siguiente le comento que impugnará PRI sanciones a alcaldes de Coronango y Huejotzingo. La representación del PRI ante el IE de Puebla a través de Silvino Espinosa Herrera impugnará la resolución del TEP por la que amonestó públicamente al tricolor por ser omiso al permitir la asistencia de los ediles de Coronango y Huejotzingo al considerarla como tendenciosa y nada pareja por parte del órgano colegiado, ya que desde su perspectiva no se cometieron irregularidades por parte de los ediles de ambos municipios, de quienes resaltó impugnarán lo correspondiente. Finalmente, sostuvo que de no proceder la impugnación, los municipios podrían recibir solo una amonestación del Congreso local, ya que afirmó que ambos alcaldes contaban con los permisos correspondientes para asistir al acto de campaña del pasado
primero de junio. En una más de las notas, dentro de lo correspondiente al municipio de Coronango, enfrentamiento entre particulares genera movilización policiaca. Una movilización policiaca se registró en el municipio de Coronango derivado de reportes de varias detonaciones a la altura del Camino Viejo de San Antonio Mihuacán, en donde, de acuerdo al afectado, un sujeto a bordo de un auto color negro se le emparejó para preguntarle sobre su oficio, del cual confirmó ser mecánico, ante lo cual el agresor sacó de entre sus ropas un arma de fuego y disparó en su contra, quebrándole el parabrisas de su auto tipo Chevy para posteriormente darse a la fuga, por lo que se hicieron presentes elementos policíacos, quienes realizaron un recorrido para tratar de ubicar al sospechoso, aunque no se logró dar con su paradero. Finalmente, brindaron el apoyo a la persona afectada para llevarla a las instalaciones del C5 a fin de levantar la denuncia correspondiente. Cambiando a otro de los municipios del octavo distrito, supervisa alcalde trabajos en la unidad deportiva de Xoxtla. En un recorrido junto con regidores para supervisar los trabajos de rehabilitación de la unidad deportiva Pavigi en San Miguel Xoxtla, el municipio Miguel Ángel Hernández Ramírez constató los avances y resaltó que el objetivo de esta rehabilitación es que la ciudadanía cuente con lugares de esparcimiento y sana recreación apropiados, resaltando que su compromiso con la población, con la juventud xoxtleña, se están concretando y con ello se contribuye al desarrollo competitivo del municipio. Dichos trabajos incluyen la rehabilitación completa de la unidad deportiva, que cuenta con cancha de fútbol rápido, canchas de básquetbol, gimnasio, juegos para niños, sanitarios, luminarias, áreas verdes y, de manera general, herrería perimetral. En otra más de las notas, dentro de lo que es este segundo bloque, realizan tercer concurso de ofrendas, catrinas y calaveritas literarias en Huejotzingo. Autoridades municipales de Huejotzingo, dirigidas por Carlos Alberto Morales Álvarez, realizaron este jueves el tercer concurso de ofrendas, catrinas y calaveritas literarias, en donde el edil destacó la importancia de preservar estas tradiciones y sobre todo de que se continúe con este tipo de actividades en el municipio. Debemos sentirnos privilegiados, no solamente los que somos de Huejotzingo, sino debemos sentirnos privilegiados los que el día de hoy estamos acá, porque históricamente, licenciado Gabriel, no se había hecho un evento relacionado con nuestras tradiciones y costumbres, en específico las del Día de Todos Santos y Días de Muertos, aquí en el exconvento franciscano de San Miguel Huejotzingo. También es importante conocer nuestra historia, porque la historia, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, son las que nos dan identidad y son las que nos fortalecen como seres humanos. Son las que nos obligan incluso día con día a ser mejores. Y propiamente, conservando estas, las tradiciones y las costumbres, como en el caso del Día de Todos Santos y el Día de Muertos, también nos obligan a evolucionar, pero repito, no perdiendo identidad. Qué bueno que a pesar de todo ello, hay principalmente niñas y niños, jóvenes, que vienen a participar en el concurso de catrinas y de catrines, que vienen a participar en el concurso de ofrendas, que vienen el día de mañana a participar en el concurso de calaveritas literarias. Y pues lo menos que esperamos es que continúe por muchos años más este tipo de eventos que están vinculados, repito, principalmente a manifestar nuestra identidad, pero también a conservar y a enaltecer nuestra identidad como indígenas y por supuesto también como mexicanos. Por otro lado, resalta CEMEDIF apoyo del ayuntamiento e instituciones para llevar a cabo este tercer concurso de ofrendas, catrinas y calaveritas literarias. Desde antemano, bienvenidos a este tercer concurso de ofrendas, catrinas y calaveritas, en colaboración con lo que es el Instituto de la Juventud, el honorable ayuntamiento que preside mi esposo, así como la Dirección de Cultura. Muchísimas gracias por su apoyo, porque pues sin el apoyo de todos ellos no se podría llevar a cabo esto, y pues admiro a los participantes por mantener lo que es vivas estas tradiciones
que son tan bonitas aquí, que es lo que son nuestras ofrendas, nuestras catrinas y nuestras calaveritas que se llevarán a cabo el día de mañana. Y pues de antemano también agradecer lo que es la colaboración y el apoyo que es al representante del IGNA por proporcionarnos este bello paisaje que tenemos, lo que es el ex convento franciscano, aquí que nos apoyan para que todos ustedes puedan apreciar lo que es las tradiciones que tenemos en nuestro Huejotzingo. Gracias por su apoyo y pues a todos lo que es los jurados por acompañarnos y a las distintas instituciones que participan, y también pues darle lo que es el agradecimiento, lo que es a mi esposo, porque gracias a él y al apoyo que nos ha brindado siempre podemos llevar a cabo lo que es este tercer concurso que vamos a llevar a cabo en este momento. Pues gracias y bienvenidos a todos. Pues bien, ahí lo comentado por la presidenta del CEMEDIP, Sujei Flores Bravo, en el municipio de Huejotzingo, con respecto a este tercer concurso, del cual desde aquí también le hacemos la invitación para que, si usted quiere ver algunas de las imágenes de quienes estuvieron participando, pues visite ahí la página de Facebook, que es Huejotzingo Travel, en donde podrá conocer algunas de las imágenes y, por supuesto, ya le comentaba, algunos de los que estuvieron participando dentro de este concurso, este tercer concurso de ofrendas, catrinas y calaveritas literarias. De nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión y, por supuesto, lo invito a que nos acompañe en cada una de nuestras emisiones alrededor de las 9 de la noche a través de Metrópoli Televisión, dándole a conocer, ya lo sabe usted, la información más relevante correspondiente a algunos de los lugares o de los municipios de la región, de aquellas zonas hasta donde llega la señal de este canal, hablando concretamente del vecino estado de Tlaxcala y, por supuesto, también de algunos de los municipios del octavo distrito. Además, de antemano, dentro de lo que será la siguiente semana y dentro de lo correspondiente a estas próximas fechas o estos días de Día de Muertos, pues nos estaremos viendo hasta el próximo miércoles. Les estaremos regresando con cada una de nuestras emisiones hasta el próximo miércoles 3 de noviembre para darle a conocer, por supuesto, la información más relevante de los próximos días. Así es que, pues ya lo sabe, acompáñenos en nuestra siguiente emisión. Por nuestra parte, esto ha sido todo. Mi nombre es Omar García y esto fue Noticias al Día.